Bueno, gente, como verán, estoy en el mítico Café Flamingo de la ciudad de Paraná. Estoy haciendo una crónica sobre este lugar tan emblemático de la ciudad. Y bueno, estoy tomándome un cafecito con leche y con alguna cuestión de elaboración propia. Y bueno, son famosas acá de la ciudad. Y bueno, quería relatar un poco la historia del lugar, porque tiene muchísimos años y ha funcionado muchísimas cosas en este lugar, así que a lo largo de este video voy a estar mostrando un poco el edificio y contando un poquito de la historia. La primera historia que quiero contarles con respecto a este edificio es una anécdota relacionada con Gardel. Gardel vino dos veces a Paraná. La primera vez vino con el dúo Gardel-Razzano y actuó en lo que era el Teatro 9 de Julio, que todavía está, como es un cine de teatro, todavía está, y que quiero ir a hacer un video sobre ese lugar. Y él actuó el 12 de mayo de 1927. Y en esa ocasión él se hospedó en el Hotel Central, que estaba en la calle Corrientes, Uruguay, que hoy funciona el Consejo del Menor, y que también, por supuesto, quiero ir a hacer un video si puedo. Y después, en la segunda ocasión que vino, hizo dos funciones. Hizo una el 19 y otra el 20 de agosto de 1933, ya como solista con su guitarrista. Y él hizo esas dos funciones en la Sala Mayo, que está acá en la esquina justamente, y que hoy funciona un restaurante chino, pero que en esa misma sala funcionaba ese teatro en esa época, y que está intacta, la sala está intacta, después funcionó un cine, y en fin, quiero ir a hacer un video de esa sala también, porque bueno, sería muy muy lindo poder contar esa historia de ese edificio que hoy pertenece a la Asociación de Comerciantes de Paraná. Bueno, esa noche Gardel se hospeda justamente en el Hotel Plaza, que funcionaba acá arriba del Flamingo. Y bueno, fue muy, muy linda la anécdota, porque se quedó... Él tenía tanta fama en esa época que mucha gente se quedó sin verlo en la Sala Mayo. Entonces se juntó una muchedumbre de unas 200, 300 personas acá justo en la esquina de la calle San Martín y Urquiza, donde funcionaba ese hotel, y él estaba hospedado justo en la esquina, en una habitación que tenía balcón, salía justo en la esquina. Y entonces salió para toda esa muchedumbre, para todos sus fans, y les cantó un tango a capela, y después se disculpó porque estaba un poquito con la garganta tomada ese día, y bueno, pero pudo saludar y pudo brindarles ese regalo con su generosidad a todas esas personas que se habían quedado sin poder escucharlo en sus actuaciones. Bueno, esta sería una toma del exterior del edificio. Ese es el balcón desde el cual creería yo, porque no hay muchos registros sobre el tema, pero desde el cual cantó Carlos Gardel, nada menos que Carlos Gardel. Y bueno, ahí funcionaba lo que es el hotel, ahora son oficinas comerciales, y bueno, y abajo funcionan los locales y el famoso Flamingo. Estas son las intersecciones de las calles de Urquiza y San Martín, en plena peatonal. Bueno, actualmente funcionan locales, bueno, de una conocidísima compañía de teléfonos, un Dracto, y en la esquina un local muy muy emblemático de acá de la ciudad de Paraná, que es todo joyerías,
que bueno, este local es muy muy hermoso, tiene cosas muy muy hermosas, de primera, realmente de primera, y ocupa toda la esquina. Esta ya es la entrada por la otra calle, por lo que sería calle Urquiza, hacia lo que es el café. Algunos locales cerrados obviamente por la pandemia. Y bueno, acá es la entrada hacia el bar Flamingo y toda la edificación tan hermosa, con más locales comerciales. Todo esto es por dentro, tema de los locales. Y este es el bar Flamingo por fuera, ¿no? La entrada. Es muy, muy hermoso. Muy, muy lindo. Muy hermoso. Ya. Bueno, lo voy mostrando así. Ya es cerca del mediodía, así que bueno, comienzan a venir los parroquianos del lugar. Y frente tenemos la plaza, que ahora está en plena remodelación, y la catedral. Están rehaciendo todo lo que es la vereda. Y allá está la catedral y la peatonal. Bueno, gente, acá estoy en lo que serían los sótanos de esta edificación tan emblemática, ¿no?, de Paraná, en donde funcionó el gran Hotel Cransac. Acá, bueno, hay unas breves reseñas e historias muy interesantes que están en estas placas. Acá dice: edificio de tres plantas edificado especialmente para hotel, 44 habitaciones para pasajeros, departamentos para familias, alumbrado a luz eléctrica, que para esa época se ve que era una novedad, baños calientes y fríos, también otra novedad para la época, bar montado al estilo de los mejores de Buenos Aires, toda la propaganda, salón comedor, donde se sirven vinos, coñac, champán, importados directamente desde Europa a Paraná. Acá hay una foto muy muy linda, se ve que de esa época, donde está el bar, ¿no?, del hotel. Y bueno, acá hay una propaganda de una tipo una marquesina que dice: Gran Hotel Cransac Paraná, el más amplio y mejor instalado, todo iluminado a luz eléctrica y de mayor confort, habiendo sido edificado especialmente para hotel con todos los adelantos modernos. Confitería que se encarga de cualquier pedido, teniendo todos los elementos necesarios. Fiambrería y gran surtido de vinos recibidos directamente de Europa, fíjense en la calidad. Servicio para lunch y banquetas. Todas las semanas, jueves y viernes, pescados de Mar de Plata y pejerrey. Paraná Plaza, 1 de mayo. Y después empiezan los que son las historias, ¿no? Acá, por ejemplo, dice: recuerdos del abuelo Pablo. Esto está escrito por Marta Beatriz Aquino Cransac,
que sería la nieta, ¿no? Y acá dice recuerdos del abuelo Pablo. Lo que contó mi madre es que nuestro abuelo Pablo Cransac nació y se casó en Francia, en, bueno, es una localidad que yo no sé pronunciar, porque no sé francés, Nancy, supongo, por favor, corríjame. Su mujer murió al dar a luz y entonces decidió venir a la Argentina, donde se casó con Angelina Sabate y tuvo 4 hijas. Angelina Juana Irena, que llegó, que luego se casó en Brasesco. Enriqueta, que murió a los 19 años de una congestión. María Luisa, que luego se casó con Seti. Y mamá, Berta Lucía Cransac de Aquino. Todas sus hijas estudiaron porque él les inculcó que lo hiciera. Cuando fue propietario del hotel, vivía ahí yo, toda su familia. Mamá contaba que el abuelo Pablo le enviaban el diario desde Francia y cuando lo leía se le caían las lágrimas. Era un hombre terco. Cuando decidió vender el hotel, mi abuela le decía que no lo hiciera, pero sin embargo lo vendió y compró campos en la localidad de Victoria, acá cerca. Falleció a los 54 años después de haber sufrido una caída de un caballo. Guardamos esta foto de 3 de sus hijas, probablemente tomadas en el hotel. Y bueno, acá están los nombres de las hijas y la fotografía familiar. Después, bueno, hay otras historias muy lindas. Una noche de bodas en el Hotel Cransac. Papá se casó en 1925 en Buenos Aires, pero su amor era Paraná. Entonces, de viaje de bodas, vinieron al Hotel Cransac. Me acuerdo que decían que había un pasillo largo y el baño quedaba en el fondo. También comentaban que tenía agua corriente, porque parece que no era muy común entonces. Ellos estaban en el primer piso y creo, si no me falla la memoria, que mamá contaba que estaban en la habitación de la ochava, que era, según ella, la más linda. Para mí, para mi papá, el Hotel Cransac era el orgullo, porque era la obra más importante de su padre. Por eso quiso venir aquí de viaje de bodas. Mi abuelo además hizo otras obras en Paraná, construyó el Panteón de los Franceses y también participó en la construcción del Teatro 3 de Febrero. Pero el orgullo familiar del apellido era el hotel. En la pared sobre la calle San Martín estaba grabado Converset. Relato de Gladys Converset de Di Bellio. Si las paredes hablaran, dice acá, arqueología histórica en el sótano de El Flamingo. Y bueno, acá hay algunas cosas que se han hallado en la excavación. Se ve que son fragmentos recuperados. Acá hay otros fragmentos más, se ve que son frasquitos, vasos, botellas. Y acá hay otras historias más, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuáles fueron los diferentes usos de este espacio? En la esquina formada por las calles San Martín y Urquiza, funcionaron oficinas públicas y diferentes comercios, entre ellos una botica y un bar y hospedaje, el Casino Americano, que se incendió a mediados de la década de 1890, provocando grandes pérdidas en los edificios cercanos. En 1900, Pablo Cransac firmó un contrato de alquiler con Magdalena Otaño, viuda de Espeleta, dueña de las propiedades, comprometiéndose a construir un hotel y locales para negocios, quedando autorizado a utilizar lo que quedó de los edificios incendiados. ¿Cómo era esta esquina a comienzos del siglo XX? En 1901 se inauguró el Gran Hotel Cransac, otorgándole a la esquina la fisonomía actual. Luego de varias transacciones, en 1932 la propiedad pasó a manos de Antonio Boussard, que le cambió el nombre por Plaza Hotel, quedando en poder de su familia hasta la actualidad. Acá hay una foto de esa época, muy muy linda, y
lamento lo del flash, pero bueno, yo no soy un experto con esto. Ahí les dejo la foto, ahí está el balcón, que es tan emblemático de la esquina. Y acá abajo dice, bueno, San Martín, esquina Urquiza, Paraná, República Argentina. Acá hay otra historia más, que dice, ¿cómo se realizó el rescate? En el mes de marzo de 2004, los trabajos de remodelación en este espacio dejaron al descubierto varios sótanos que contenían otras estructuras subterráneas construidas con ladrillos, unidos con mezcla de cal y arena y parcialmente revocados. Inmediatamente el ingeniero Ezio Bertelliotti, integrante de una de las empresas constructoras, con conocimiento de los nuevos dueños del inmueble, dio aviso al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, que envió un equipo para realizar actividades de arqueología de rescate. Los profesionales a cargo de la tarea tuvieron oportunidad de recuperar gran cantidad de materiales provenientes de una cámara séptica ubicada bajo las cocinas del hotel, una parte del mismo hoy en proceso de restauración y estudio se encuentra expuesto y el resto depositado en el museo. Y acá hay fotos de esos momentos, ¿no?, del rescate de las excavaciones. Y bueno, acá se puede ver, está obviamente cerrado por una reja, pero bueno, toda la estructura del lugar, ¿no?, original, las paredes bien bien gruesas, típicas de la época. Y acá se ve una especie de zona de exhibición, pero que está cerrado ahora seguramente por todo este tema de la pandemia, ¿no? Que bueno, en algún momento cuando todo esto termine sería muy lindo poder visitarlos. Espero poder hacer un video de eso, ¿no? Ahora estoy pasando simplemente el celular a través de las rejas para que se pueda ver un poco la entrada. Después, en el mismo lugar funciona acá abajo lo que es la parte de prensa del Consejo Deliberante, ¿no? Ahí dicen, en Marquesinas sí se hacen exhibiciones, se ve que de cuadros, de arte. Y bueno, funciona todo ese departamento, ese edificio, y bueno, el resto está todo modernizado con estas escaleras con acceso para discapacitados, muy muy lindo. Y arriba está el Café Flamingo y la galería con los locales comerciales. Bueno, después con el paso de los tiempos fue cambiando de nombres, en su fachada también fue cambiando. No sé hasta cuándo funcionó ese bar de Gran Sac, pero le contaba que en 1962 se inaugura el Bar Flamingo,
que gracias a esto sigue funcionando como Bar Flamingo. El Hotel Plaza funcionó hasta el año 1993. Ahí dejó de funcionar el hotel y estuvo por 10 años, 11 años deshabitado. En el año 2004 se vuelve a cerrar el bar y vuelve a cerrar el edificio. Se reforma la parte de arriba del hotel, de 2 o 3 habitaciones se hacen oficinas y lo que hoy está funcionando son oficinas. El bar funcionaba en la esquina y para el año 2004 se vuelve a reformar y se hace este bar que funciona acá, que sigue llamándose Flamingo, pero ya con esta galería y con un montón de locales que funcionan acá adentro. Había piezas acá de lo que fue los de lanzar, de lo que fue en su momento todo lo que era la cafetería, todas las mesas y sillas, pero lamentablemente fueron destruidas. Esta parte del edificio no sabíamos que existía una parte acá abajo con un funcionamiento de una cisterna donde tenían almacenamiento de agua para el hotel y lo encontraron en el año 94 cuando se está haciendo la reforma, porque a una máquina se le pone la rueda para abajo y encuentran una parte, porque se conocía la parte que funcionaba un boliche bailable, que es una L allá abajo, que era la Belle Époque, pero esta parte no se conocía. La conocimos a partir de la reforma en el 2004, encontraron esta parte del hotel. Y eso es lo que yo les puedo comentar sobre lo que yo conozco sobre el edificio, que gracias a Dios que se conserva, la fachada no se puede tocar, pero es muy lindo porque se ve en las columnas, se ve en su parte que no fue tocado, se ve una estructura muy, muy antigua. Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa. Gracias a Dios se pudo mantener. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios que bueno, se ha conservado bien. Sí, sí, bueno, sí. Eso es lo que yo le puedo contar de mi humilde. Muchísimas lugar. Gracias en nombre de todos los que están viendo este video. Y bueno, es una suerte poder conservar estos lugares así tan emblemáticos y tanto en la estructura como en la memoria de su gente y de la gente que lo ha vivido y que lo ha disfrutado. Este lugar, que además Paraná tenía su calle acá en San Martín, era una calle donde pasaban los vehículos hasta el año 85, que se empezó a hacer la peatonal, y era una calle de adoquines que era muy linda, pero bueno, el transcurso del tiempo y todo lo que viene hizo que se hiciera la peatonal, que también en este momento nos da un... para el negocio es una cosa muy importante. Claro, un atractivo turístico muy importante y comercial, seguro. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, un gusto enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y porque se lleven un buen recuerdo de Paraná. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, gente, sin más historias que contarles por el momento sobre este mítico y emblemático lugar, que es uno de mis preferidos en Paraná. Siempre que vengo es como mi segunda casa. Así que bueno, quería dejarlos con esta historia y dejarles un cariño muy grande. Y bueno, un beso y un saludo para todos. Hasta el próximo video. No se olviden, si les gustó, de darle like y de suscribirse a mi canal para que pueda seguir haciendo esto.